666. El niño diablo. La tragedia ha destrozado esta pacífica noche de Día de Gracias. El vuelo de Pacific Airlines 7666 de San Francisco hacia Burbank se estrelló en las montañas de Glendale. No se ha confirmado el número de sobrevivientes, pero sabemos que el avión había sido sobrevendido y llevaba el máximo número de pasajeros. Últimas noticias. Entiendo que ahora iremos a un video exclusivo tomado en la escena. En vivo. Dios, ese pobre niño. Santo Dios, ¿estará herido? Toma esto. Me dicen que el niño que vimos en el increíble video... Llévalo a la camioneta. Sí. Aún no ha sido identificado, pero está siendo atendido en el hospital Glendale Memorial y nos dicen que está en condiciones estables. Creo que hablo por todos cuando digo que nuestro corazón apoya a ese valiente niño y su familia. Por supuesto que estaremos pendientes de los sucesos para informarles de este evento. Para KVLA, soy Erika Lawson. Hasta pronto. Y estamos fuera. Buen trabajo, Erika. Dile a todos que se vayan, no pagaré más dinero, no importa cuánto me lo pidan. No sé qué me pasó, lo lamento. Olvídalo, fue como Walter Cronkite cuando Kennedy murió. Consígueme un auto, quiero ir al hospital Glendale. Por supuesto que no, toda la ciudad quiere saber el resto y querrán escucharlo de ti. Bueno, dame un equipo y lo haré desde ahí. Bien, llamaré a tu chico, al fin está en el campo. Scott no debería estar trabajando. Renunciaría si no lo pusiera en la agenda. Pero los doctores escucha, dijeron... Escucha, no sé por qué te quejas, él ganará un premio Pulitzer por esa historia. ¿Scott lo grabó? Sí, lo grabó. No sé cómo rayos lo hizo. Se supone que estaría en Santa Mónica haciendo tomas para el clima. Hospital. Enfermera, es preciso que lo mantenga quieto. Sujételo, por favor. Hola, busco al niño del vuelo 7666. Erika Lawson, la vi por televisión, estuvo genial. Gracias, ¿en qué habitación está? Segunda puerta, lado derecho. Buen reportaje el de esta noche. Sí, Erika, no había visto ese lado tuyo. No entiendo cómo llegaron allá. No lo sé, algo nos dijo que fuéramos ahí y filmáramos. ¿Cómo está? Parece que bien. ¿Y qué han dicho los doctores? No tiene heridas internas, solo cortadas y raspones menores. Sus quemaduras son de primer grado. Se irá mañana. ¿Con quién? Con sus familiares, creo. No, si estaban en el avión. Oigan, Steve quiere que nos vayamos a descansar. Oye, ¿cuál es la historia? ¿Qué estás hablando? ¿Por qué justo en este momento? ¿Hay noticias de la familia? ¿Qué sucede? ¿En serio? Es huérfano. Para informarles de este evento. Para KVLA, soy Erika Lawson. Hasta pronto. Te veías muy bien, amor. ¿Me veía tranquila? Muy profesional. Vamos, ¿en serio? Sí, estuviste justo en la zona. Ay, a la audiencia le gustan los ojos llorosos. ¿Solo porque es una novedad? Tal vez les hace creer que eres real. El noticiero local es una liga menor. Puedes hacer lo que quieras. Pero en las televisoras... Solo les interesa el rating. Estarás bien. Ven aquí, siéntate. Podemos drogarnos, ver Charlie Brown... Y puedes masajear mi pierna herida. ¡Qué travieso! Necesita un hogar. ¿Quién? Donald. ¿Quién es Donald? El pequeño.
No me digas que lo olvidaste. No lo olvidé, es que no recordaba su nombre. Podemos adoptarlo. Cariño, ya lo hemos hablado. Estamos en la lista hace 2 años y medio. Quieren padres con horarios regulares. Llamaré a mi hermana. Ay, Dios, no, por favor. No quiero comentarios de su señoría. Mary Lou es lo último que necesitamos. Cariño, sé que siempre hablamos de hacerlo nosotros, pero esto no es sobre nosotros. Es sobre ese pequeño. Necesita un hogar. Y podemos darle uno maravilloso. Lo sabes igual que yo. Algo te llevó ahí a trabajar esta noche. Es nuestro niño. Ya no hay nadie. ¿Quieres divertirte? Sí. Callejeras más salvajes desde que comenzó la guerra. Por favor, eso es mentira. Lleven la cámara ya. ¿Qué pasa? Jiren o Jeffrey Wynn tomando todo con un lente largo. Tal vez llevaba tanta protección que no podía salir de la camioneta. Si tal vez tú usaras más protección, no tendrías tantas balas en la pierna. ¿Crees que Bob Capa alguna vez filmó algo bueno con una mano cubriendo sus bolas? Toma, ve algo educativo. Por supuesto que solo puedes usar las mejores manzanas orgánicas. Ay, Dios. Granny Smith y la mejor... Un buen padre sabe cómo contestar cualquier pregunta. Tienes razón. Debo estar preparado para cuando el niño pregunte: papá, ¿de dónde viene el pay de manzana? De otra forma, mejor compras un pay congelado. Es nuestra salvadora. Es el diablo. Tiene poder e influencia. De acuerdo, de acuerdo. Si es tu hermana y nos está ayudando. ¿Y qué haremos hoy? ¿Cuidar tu pierna? Tal vez trabaje en la casa de invitados. Tengo que instalar el ventilador. Tu papá vivirá sin ventilador un par de semanas. Pasó 6 meses en un campo de prisioneros de guerra. Y me lo recordará a cada paso del camino si no hago que el ventilador funcione. Solo ten cuidado. Te amo. Yo también. Y los ingredientes. Déjame decirte que un plan... Por lo que se han enviado cientos de soldados a esta... ¡Por favor! Permite que el Señor guíe el corazón de una pareja amorosa, para que este niño y otros como él en el orfanatorio encuentren un hogar amoroso que tanto merece. Ay, sí, cómo no. Estoy en deuda con las buenas personas de este hospital y en especial con el camarógrafo Scott Lawson por rescatar a este Hola, pobre amor. Niño del terrible destino. Sí, justo ahora lo veo. Para los desafortunados. Oye, será mejor que tu hermana haga un milagro porque parece que toda la ciudad querrá a este niño. Que Dios tenga misericordia de ¿Qué? Sus almas y las conforte. Es una broma. Aquí lo dice, señor Lawson. Por favor, dígame, Scott. Señor Lawson, aquí dice que ha pasado mucho tiempo viajando por el extranjero en ambientes muy peligrosos. No es el mejor arreglo para una relación, padre e hijo. Padre, él ya no hace eso. No. Desde que me hirieron, tomé un trabajo local en la estación de Erika. Menos peligroso, menos hostil. A menos que cuente el incidente con el jefe que... Sí, bueno... Concientización es lo que apreciaría, señor Lawson. Creo que es lo más importante en un padre. Yo también. También yo. Señor y señora Lawson, aquí en Nuestra Señora de su Sagrada Sangre, somos cuidadosos y tomamos muy en serio la selección de padres para nuestros niños. Preferiríamos que siguieran aquí a nuestro cuidado que terminar en manos de guardianes poco confiables.
Hablando en general, los que trabajan en el mundo del entretenimiento son muy malos candidatos. ¿Ya vieron Mamita, querida? Buena película. Hay un gran jardín, sin ganchos de metal. Jamás golpearía a un niño. Sin embargo, la industria del entretenimiento ejerce una gran influencia en esta ciudad. Y con su hermana, señora Lawson, no se debe jugar. Créame, lo sé. Una vez me burlé de un episodio donde salió y le juro que tuvo un arranque de ira contra mí. No obstante, tengo un gran respeto por Mary Lou Conroy. Ella es una de las pocas artistas, aparte de Celine Dion, que tiene una responsabilidad moral en ese perverso mundo de ustedes. Pero aquí, en su compañía, por supuesto que la excluyo, querida. Creo que su documental sobre el pequeño Donald fue muy conmovedor. Ahora, habiendo dicho eso, y con la salvedad de que ambos prometieron cortar considerablemente sus horarios de trabajo para pasar con el niño más tiempo, les puedo decir que estoy preparado para entregar a Donald en su custodia. Felicitaciones. Gracias. Gracias, muchas gracias por tenernos fe, sin ofenderlo. Sé que al ser esto tan repentino, no han localizado una nana de confianza y cariñosa, así no, que... de hecho su padre vendrá a vivir con nosotros. Ajá, y nos ayudará, ¿sí?, a cuidar a Donald. ¿Sí? ¿En serio? Yo hubiera creído que un señor mayor no tendría la resistencia. Ah, no, papá es genial. Él fue piloto de guerra en Vietnam. Es tan fuerte como una torre y católico también. Oh, ¿es así? ¿Podemos verlo ahora? Por supuesto que sí. Ya fue avisado Donald. Hermana Agatha, ¿puede presentarle a los señores Lawson a su nuevo hijo? ¡Qué bien! Gracias. La hermana Agatha los llevará a la habitación del niño. Suerte a ambos. Muchas gracias. Gracias. De nuevo. No lo olviden. Dios siempre está observando. Donald, es el momento. Hola. Yo soy... No llores, mamá. Oh. ¿Listo para ir a casa? Vayamos a casa. Bienvenido a casa. Muy bien. Donald, esta es la casa. Adelante, ve a verla, campeón. ¿Por qué me dices campeón? Solo es una expresión, como amigo. Viene del boxeo, como campeón de peso completo. No me gusta pelear. Tampoco a tu mamá. Los chicos en casa solían golpearme. ¿En el orfanato de San Francisco? ¿Le contaste al padre de eso? No tuve que hacerlo. Él los castigó por mí. Oh, hablas de él. El padre los puso en su lugar. No, oigan, está bien, no estaría mal pelear un poco. El abuelo Jake era campeón de los guantes de oro. Vendrá mañana. No le enseñará a boxear. ¿Qué? ¿Tienen hambre? ¿Ordenamos algo? Pizza. Voto por pizza. ¿Quieres pizza? Y bien, ¿qué te parece mi obra de arte? Pudo quedar mejor si hubiera tenido tiempo. Yo sé dibujar. Bien. Es maravilloso, Donald. Al fin un artista en la familia. ¿Me harías un dibujo? Quisiera verlo. Pero antes, ayúdame a poner la mesa. Oh. Cuidado, después hará que saques la basura y cortes el césped. ¡Cállate! Asegúrate que te pague por hacerlo. Ese fue mi error. ¿Seguro que no quieres que compremos un nuevo hombre de acción? Es muy similar a la oficina del padre O'Herley. Lo siento mucho, campeón. Este era mi cuarto oscuro, es... Sí, lo haremos que se vea lindo para ti. Con lo que quieras. Lo que quieras. Lámparas de lava, bolas disco, pósters de chicas en bikini, lo que quieras.
Descansa. Estaremos al final del pasillo por si nos necesitas. Yo tomé algunas de esas chicas en bikini. Oh, vamos. Es la isla del padre, te contaré la historia. 1986. Ah, casi lo olvido. Tengo uno de esos en mi habitación también. Mantiene a los monstruos lejos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hijo. ¡Wow! Oye, son excelentes. Debería entrar a un concurso de arte o algo porque sería el mejor. ¡Wow! Parece demasiado feliz. Dale unos días más con papá. Es broma. Solo mira a papá. Despegas y das la vuelta. Regresas y aterrizas. Ojalá hubiera estado tan emocionado cuando yo tenía la edad de Donald. ¡Excelente vuelo, Don! Serás un gran piloto de marina. Es un buen chico el que tienen. Tuvieron suerte. Bueno, pudieron haber terminado con un terrible monstruo. Gracias, papá. Wow. ¿Seguro no te importa cuidarlo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Repartir periódicos? Es lo menos por habitación y comida. ¿Te gusta el lugar, papá? Desde luego que sí. ¿Instalaste el ventilador? Por supuesto. Sí, eso creí. ¿Qué haces con tus herramientas? Wow, mira la hora que es. Me tengo que ir. Cubriré una protesta en el zoológico. ¿En el zoológico? ¿Qué sucede ahí? He pensado en llevar a Donald a visitarlo. Papá, es que... Es mejor que no lo hagas. Ah, no. Es un lugar terrible. Sí, oye, tienes nuestro número de celular si necesitas algo, ¿sí? Adiós, cariño. Adiós, papá. Ve a filmar monos, hijo. Sí, papá. El chico estará a salvo con los marines. Campeón, te veré más tarde, ¿eh? Hasta en la noche. Adiós. Gracias. Debo irme. Claro. Adiós. Cuídate mucho. No olvides que los amo. Vamos, Don. Prepárate para aterrizar. Aprenderás a atrapar bolas como Big Jake. Muy bien, Donny, prepárate. Atento, aquí va la bola. ¡Volando! ¿Ah? ¡Oh! ¿Estás bien, Donny? De acuerdo. Tranquilo, hijo. Solo quiero ver qué sucede ahí dentro. ¿Cómo se llama el niño? Donald. Hola, Donald. Soy el Dr. Loring. No voy a hacerte daño. Solo quiero ver lo que hay adentro. Quería enseñarle cómo atrapar una bola de béisbol. No. Déjame decirte un secreto. Es mejor si intentas atraparla con el guante y no con la boca. De acuerdo, déjame ver qué sucede. ¿Usted es el padre? El abuelo, o abuelastro, o... Bueno, mi hijo lo adoptó. De acuerdo, escuche, abuelo. Sí. Es bastante obvio que Donald está molesto. Tal vez se siente avergonzado por no portarse tan bien ante usted. Me pasa muy seguido este tipo de cosas. Escuche, ¿por qué no le hace a él y se hace usted un favor y espera afuera? Le aseguro que él se va a relajar mucho y podré trabajar. ¿Sí cree que es lo mejor, doctor? Lo creo. De acuerdo, hágalo. Donny, voy a esperarte afuera para que puedan ayudarte, hijo. No te preocupes. Todo va a estar bien. Cuando termine,
iremos por un helado, ¿sí? No. Haz lo que el doctor te diga. Luego te veo. De acuerdo. Acabemos de una vez. Abre la boca. Ahora. Así, continúe, doctor. ¿Te volviste loco? Oye, cuida tus palabras. ¿O qué? ¿Me lanzarás una bola de béisbol? ¡Sus dientes están bien! ¿A quién le importan sus dientes? ¿Cuántas muertes tiene que vivir este chico? ¡Fue un accidente! ¡Ya los policías lo dijeron! ¿Cómo iba a saber que algo tan terrible iba a pasar? ¡Debiste llamarnos! ¡Antes de llevarlo ahí, papá! Oye, yo jamás dije que era experto en cuidar niños. Tu madre, ella siempre... Tú eres quien quería que yo lo cuidara. No, yo quería una nana profesional, ¿sí? Erika fue quien quiso que... Oiga, no grite. Pa, entiendo. Lo lamento. ¿Cómo está? Está calmado. El psicólogo dijo que lo está manejando bien. Al parecer, sobrevivir al accidente hizo que la muerte fuera más tolerable. Ah, solo espero. Tranquila, amor. Ya. Es fuerte, igual que su abuelo. ¿No, papá? Bien. Chicos, fue un largo y difícil día. Erika, querida, lo lamento mucho, en serio. No es tu culpa, papá. Creo que sería buena idea conseguir a alguien profesional que cuide a Donald. No seas tonto. Oye, no... Me sentiré mucho mejor si al menos lo consideraran. No han herido mis sentimientos. No hay lugar para un gran ego cuando se trata de cuidar a un niño. Lo hablaremos en la mañana, ¿sí? Sí, hijo. Está bien. Buenas noches. Que descanses. Buenas noches, Erika. Buenos días, campeón. Hola, papá. ¿Dónde está el abuelo Jay? No sé. ¿Sabes cómo preparar tu desayuno? Yo aún no sé preparar el mío. ¿Por qué no preparas algo para el abuelo también? Yo no creo que tenga mucha hambre esta mañana. Thank you.
señor Lawson. No es necesario usar ese lenguaje, por favor. En serio, creo que ahora es el momento perfecto para ese maldito lenguaje. De acuerdo, tranquilo. Dígame exactamente lo que pasó. Como le dije, sacaba la basura, pasé por la ventana y me asomé. ¿Qué le pasó al abuelo Jake, mamá? Tuvo un accidente, amor. Eso lo sé, pero ¿qué clase de accidente? Algo le cayó encima, pero no sintió nada, estaba dormido. Pero vi sangre, mamá. ¿Qué estás dibujando? Al abuelo Jake. Qué lindo. A él le gustaría. Voy a ver a tu papá. ¿Estás bien? Sí, mamá. De acuerdo. ¿Cómo pasó? Lo lamento. Ve. Demonios, ¿qué sucede, Steve? No, también tenemos un desastre aquí. El padre de Scott murió. Un incendio en el muelle de Santa Mónica no es como el 911. Debo estar aquí con mi familia. Está bien, ve. Estoy bien, Don y yo estaremos bien. Solo ve. ¿Seguro? Sí. De acuerdo, bien. Estaré ahí en una hora. Asegúrate de que Jill ya esté en maquillaje. Sí, ese es su nombre. Tiene mal aliento. Me hace lucir como una chica fácil. Muy bien. Gracias. Está como loco. El muelle de Santa Mónica se va a caer al Pacífico. Miren eso. Y verán el egoísmo en los ojos de esos hombres y mujeres. Dispuestos a sacrificar su vida por la de otros. Te hace valorar. Botes y aviones bomberos se han unido a la operación. Quédese con nosotros para la cobertura de este incendio catastrófico que inunda de miedo a Santa Mónica. Su reinado de sangre está comenzando. ¿Cómo rayos entró aquí? El infierno está sobre usted, señor Lawson, no yo. Su padre solo fue el principio. Usted y su esposa vivirán los más horrendos y horribles. ¡Papá! Tú. Él es la fuente del máximo dolor del Vuelve mundo. Vuelve a tu habitación. Estoy bien. Una vez puse mi mirada sobre él, solo una, y fue suficiente. Él nació de las llamas, es el borrego negro. ¡Niño diablo, revélate! ¡Hazlo! ¡Salga de mi casa! ¡Que salga de mi casa! ¡No, no, no, niño diablo! ¡No, no, no! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme, lárguese, señor Lawson! ¡Lárguese! ¡Debe creerme! ¡Debe creerme! No sé lo que le sucede, hijo. Pero no puedes dejar que lo que diga te moleste. Es obvio que está enferma. Bueno, ella era muy fuerte para mí. Oh, cuidado con eso. ¿Qué es? Un tizador para chimenea. ¿Dónde está la chimenea? No tenemos. A tu mamá no le gusta construir en la casa. Esto era del abuelo Jake. Él solía llevarnos a la cabaña, a las montañas. La mañana de Navidad se despertaba y prendía la chimenea. Abríamos los regalos y asábamos bombones. Me gusta el fuego. Siempre voy a protegerte, hijo. Estarás a salvo cuando esté contigo. Thank you.
Ayúdame. Esto no puede seguir así. Ayúdame. ¿Qué diablos quieres decir con que estaba parada en la casa? Debió olvidar cerrar la puerta. No lo sé, ¿o ella abrió? Es obvio que lo olvidaste. Con todo lo que el niño ha pasado, es lo último de lo que necesito preocuparme. Oye, ya lo resolví. Pondremos una alarma justo como lo pedí hace 6 meses. Santo cielo. Y también tendremos a un profesional para que cuide a Donald. Dios, me relajaré cuando esté lejos. ¿Y a dónde vas? La cadena quiere hablar conmigo. Es una reunión para vernos. Estaré 3 días fuera. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Ya lo hice. Esto es importante, una entrevista para ser reportera de una cadena. Sí, creo que mi reportaje del accidente aéreo les gustó. No sé, pero me pareció que sabías exactamente lo que hacías hoy. ¿Qué me quieres decir? Por favor, ¿te entristeces por unos bomberos? ¿Y todo ese drama? ¿Insinúas que actuaba? Yo creo que sobreactuaste. Muerta en la escena. La mujer fue identificada como la hermana Margaret McNulty del orfanatorio Nuestra Señora de su Sagrada Sangre en San Francisco, ahora cerrado después de ser consumido por el fuego en marzo de este año. De acuerdo a la estación hermana KQEZ en San Francisco, la hermana McNulty abandonó misteriosamente sus tareas en el orfanatorio poco después del incendio. Ella fue interrogada y liberada por la policía de San Francisco y se había reportado desaparecida por su iglesia hasta que fue descubierta esta tarde. La hermana Margaret McNulty. El clima en las próximas horas en nuestra ciudad tendrá cambios. Incendio en Nuestra Señora de su Sagrada Sangre. Para salir de la ciudad, extreme precauciones. Recuerde que más vale prevenir. Se pronostican lluvias intensas. Los detectives desconcertados, vencidos por el fuego en el orfanato. Algunos perdieron la vida. El padre Dennis O'Hurley fue uno de los sobrevivientes. Scotty. Gracias por reportarte 6 meses después, tonto. Discúlpame, amigo. Oye, anoche no fuiste al bar donde estabas. Ahora soy padre, ¿sabes cómo es eso? No, no sé cómo es. ¿Qué quieres? Necesito que busques al padre Dennis O'Hurley, está en San Francisco. Ah, ¿era tu amor platónico? Lo localizaré. Bien. Llama cuando tengas algo, ¿sí? Claro, lo que sea por un amigo. Amigo, ella realmente te arruinó. ¿Cómo puedes comer esa cosa de soya? Ni siquiera está aquí. Porque es delicioso. ¿Deberías probarlo alguna vez? Oye, Donnie, avísame cuando pasen a las porristas. Oye, ¿qué haces? Tiene 9 años. ¿Qué? Los niños son más listos en estos días. El hijo de mi hermana tiene 8 y tiene a Calígula en video. ¿Censurada o no? No sé, pero tiene la orgía de los enanos. Llamaría a servicios infantiles para denunciar a tu hermana. Entonces... ¿están considerando mudarse a Nueva York? Si la contratan, uno de nosotros tendrá que tomar una decisión. ¿Hablas de ti? De mí y ella. Aún no sé qué hacer. No hemos hablado de eso. ¿Ah? Ayúdame, por favor. De acuerdo. Ya la llevo. ¿Qué cosa? Ay, la cerveza. Aquí tienes, campeón. Soda y emparedado de carne. Disfrútalo mientras puedas. Serás vegetariano en la primavera. ¡Oiga, no! ¡No puede ser! Ay, ¡por favor! ¡Apestan! ¡Tú apestas! ¡Apestas! Son unos tontos. ¿Qué? Es mío. Egoísta. Ah, hola. ¿Puedo ayudarte? Buenas tardes, señor Lawson. Soy Lucy, la niñera. La agencia me envió. Estas son mis referencias. De acuerdo. Hola. Hola. Usted no es Donald. Puedo hacerlo si quieres. Por favor, pasa. Lucy, ¿no? El padre Francis llamó a mis superiores cuando escuchó que necesitaban ayuda. Eso lo explica. Mi esposa estará feliz de saber esto. Hablé con ella por teléfono en la mañana. Muy inquisitiva su esposa. Sí, ella puede ser así. No lo tome a mal. Respeto eso. Yo sería igual. Ahí está. Tranquilo, salúdala, pequeño. Ella es Lucy. Ella se quedará con nosotros unos días. He esperado mucho tiempo para conocerte, Donald. No
puedo decirte lo feliz que estoy al hincarme frente a ti. Oye, disculpa. ¿Qué? Y tráele a la señorita... Fear. Ah, qué bien. Bueno, a la señorita Fear algo de tomar. ¿Té helado? Sí, gracias. Pero no necesita disculparse, señor. Lo entiendo bien. Oye, no tienes que decirme, señor. ¿Me muestras tu habitación, Donald? Escuché que eres un artista. ¿Podrías mostrarme algunos dibujos? Sí, amigo, adelante, enséñale tu habitación. ¿Crees que golpeé? Ay, tonto. Son muy buenos, Donald. Pero ¿dónde están los otros? Vamos, vamos. ¿Sabes de qué hablo? Quiero ver tus dibujos especiales. No temas, pequeño. Busca en tu corazón. Sabes quién soy. Tu humilde sirviente. La espada y el escudo. Oye, ¿qué harás mañana? ¿No vamos a trabajar? No, pensaba reportarme enfermo. Es que mi pierna ha estado molestándome un poco. ¿En serio? Porque parece que no te lastima. ¡Ya! ¿Quieres estar un tiempo con la nueva niñera, eh? No. ¿Quieres jugar a la casita con ella? No, que no es nada de eso. Es que yo, en realidad apreciaría que estuvieras aquí. Porque... Lucy parece genial, pero... No es sano que... mantener una primicia lejos de tu compañero. No es nada, no es una primicia, lo prometo. ¿Estás hablando sobre la camarera en Marín? Porque sé que te acostaste con ella, pero no creo que seas el padre. No. Y si quieres te consigo una prueba de ADN. No es nada de eso, Tony. Hay algo que debo hacer. Sabes que no tienes que quedarte aquí. Está bien, considerando todo lo que ha pasado. Voy a estar bien. No temo a los fantasmas. Además, he dormido en peores lugares. Cuando era punk, no importaba dónde o en qué dormíamos, cuando lo hacíamos. Vaya, ¿fuiste una chica punk? Con mohawk y todo. Luego estuve en los cuerpos de paz y hubo pisos sucios y animales de gran tamaño. Excelente. Tengo un pequeño televisor que puedo prestarte. Es el que teníamos aquí, es el que usó papá. Se arruinó. Tú sabes. Gracias. Bueno, si necesitas algo, llámame. Claro. Descansa. Tú también. ¿Y qué te pareció, Lucy? Está bien. ¿Pudo llegar alguien peor? No es como a las señoritas del orfanatorio. ¿Señoritas? ¿Las monjas, dices? Nos golpeaban con reglas. A veces hasta con los zapatos. Vaya. ¿Te golpeaban las monjas y los niños? ¡Qué horror! Oye, ¿recuerdas que me dijiste que los chicos malos eran castigados? Sí, eran malos. ¿Las monjas también fueron castigadas? Tranquilo. A mí tampoco me gustan las monjas. Ellas me dan miedo. ¿Cómo fueron castigadas? Fueron quemadas. La mayoría de las monjas. Ya veo. ¿Y cómo crees que se quemaron? ¿Te alegra que les haya pasado eso? Me alegra que ya no me golpeen.
A mí igual. Estarás con Lucy mañana. El tío Tony también estará. Te llevarán al parque y a ver una película. ¿Una para adultos? Para adolescentes. Dejaré que Lucy la elija. Mañana trabajaré esta tarde. Tal vez llegue a la hora de dormir. De acuerdo. Descansa, papá. También tú. Ten cuidado. Igual tú. Por favor, deja un mensaje. Hola, soy yo. Solo llamo para ver qué haces. Es muy tarde allá. Imagino que estás dormida o que saliste con los de la cadena. Cuidado con los locos. Estaba pensando en ti. Solo quería saber cómo estuvo la reunión. Te amo. Hasta mañana. Sí. Adiós. Oye, Tony. No. Scott me dijo que hay un lindo parque no muy lejos de aquí. Sí, San Francisco Green. ¿San Francis? Sí, está junto a la iglesia. Mantiene los jardines muy bonitos. ¡Ah! ¿Deberíamos hacer un picnic? ¿Seguro que tendrán hambre para un picnic? Sí. Oye, ¿qué hiciste con el frisbee que te traje? ¿Podríamos lanzarlo? No. Vamos, un frisbee flota. No bajará como una pelota de béisbol. Confía en el tío Tony. Está en mi habitación, en la canasta. Perfecto. Hora de irse. Podemos ir al parque y después podemos ver Fiesta Alocada 2 en el Beacon. ¿Es para adolescentes? Eso creo. Es una comedia. Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Zorra? ¿Cómete mi excremento? Muere, bastardo. Hola, Scott. ¿Qué tal? Soy Tony. Encontré cosas extrañas. Y yo... Solo... Llámame cuanto puedas. Gracias. Oye, Tony. ¿Sí? ¿Y el frisbee, tío Tony? Oh, sí. Rayos. Digo, perdón, mala palabra. Hay peores. Sí. Oye, amigo, tal vez debamos olvidar el frisbee hoy y jugar algo más seguro. Pero tú dijiste que... Lo sé. Creo que dormí mal. Será mejor que
Solo vayamos al cine. ¿Qué? ¿Sin picnic? Está todo listo. ¡Oh! ¡Qué rápido! Espero que no te quejes de cómo cocino. No, claro que no. Porque el hombre al que le gusta mi comida se gana mi corazón. Ajá. ¿Por qué no traes la canasta para el picnic? Scott dijo que hay una en la cochera. Sí, iré por ella. ¿Ustedes nunca les ponen música? Antes sí, pero no a todos los pacientes les gusta lo mismo. Eso causó problemas. ¿En serio? ¿Cuáles? Lanzar excremento, golpearse la cabeza en las paredes. Claro. El padre O'Herley estará alegre de ver a su sobrino. Nadie ha venido a verlo en meses. Hubiera venido antes, pero estaba de viaje. Él sufrió muchas quemaduras. El cirujano hizo lo que pudo, pero... Entiendo. Padre O'Herley, su sobrino vino a verlo. Los dejaré a solas, ¿de acuerdo? Gracias. Señor. Sobrino. Yo no tengo sobrinos. Lo sé, pero es que tenía que venir. ¿Por qué ha venido? ¿Ha venido a matarme? No, 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 por Dios, no. Dios evita lo que él es capaz de hacer. Ese talento es más débil a cada minuto que pasa. ¿Conoce a este niño? Él... Es mi hijo. No, no. No es hijo de la tierra. Es una semilla negra a cuyo padre Dios sacó de los cielos, pero ha regresado en el niño. ¿Conoce a la hermana Margaret? Mujer inteligente, a quien yo creí estaba loca. Ella está muerta. No importa. Ella tuvo ojos cuando el resto estuvimos ciegos. Ella sabía que el niño derramaría la ira de su padre sobre nosotros. Y todo lo que ella predijo pasó. ¿Está diciendo que Donald incendió el orfanato? E hizo caer el avión también. Todo es parte del plan de su padre. El llegar a sus brazos no fue accidente, señor Lawson. El niño es la bestia y lleva su marca. No he
visto nada en él, padre. Y él tenía el poder de dar vida a la imagen de la bestia. De la imagen de la bestia debemos hablar. Y el número de personas que no veneren la imagen de la bestia deberán morir. Y aquel que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, ya que es el número de un hombre. Y ese número es 666. ¡Es mentira! ¡Eso no es mío! Los números no mienten, hijo mío. Su tiempo es ahora. Es la noche del sexto día del sexto mes, en el año del Señor 2006. Mañana comienza su reinado. La muerte de la luz. A menos que hagas lo que debe hacerse. No puedo matar a mi hijo. El acto no es en contra de un niño, sino de las viles serpientes, señor Lawson. Surgieron para estrangular cualquier bien que quede en el terrible mundo. Él no puede. Antes de que la víbora ataque, muestra sus colmillos. Busque ahí si quiere estar seguro, señor Lawson. ¿Qué estoy haciendo? Hola, Tony. Oye, Scott, ¿logras escucharme? Tony, no te escucho, habla fuerte. Es que encontré unos dibujos muy extraños, amigo. ¿Encontraste qué? Creo que Donnie los hizo. No te escucho, Tony. Creo que Donnie los dibujó, pero... con sangre y vísceras. Son un desastre. Tony, no te escucho nada. Llámame otra vez. Deja tu mensaje. Tony, por favor, contesta. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿Todo bien hoy con Donald? Intenté llamar a la casa un par de veces y al celular de Tony, pero no pude comunicarme. Fuimos al parque. Nos divertimos mucho. ¿Tony fue con ustedes? Sí. Donald lo adora, ¿sabes? Y se llevan muy bien. ¿Y Tony les mencionó a dónde iría hoy? Se fue después de la película. Tenía una cita. Bueno, voy a ver a Donald. ¿Mm?
Ya sé, ¿no? Puedo prepararle algo. No, gracias, Lucy. Entonces me retiro por esta noche. Hay una miniserie sobre la vida de Cristo. No sabía que eras religiosa. Oh, no. Es para reírme. Ah, ¿entonces conectaste el televisor? Sí. Gracias por dejarlo afuera de mi puerta. Oh, compré unas cortinas para las ventanas. Oh, perdón por eso. Fue mi culpa. En el ambiente punk andar desnuda no era nada sexual. Y menos en el cuerpo de Paz. Siempre hacía mucho calor. Descansa, Lucy. Y él tenía el poder de dar vida a la imagen de la bestia. Dibujos, pinturas, símbolos, el demonio. El infierno. Y cuando lo vi, caí muerto a sus pies. El momento se acerca. El niño del maestro llega. Que te daría el regalo de bienvenida. Usted es mi regalo, señor Lawson. Tranquilo. Sé guardar secretos. Muy bien, tengo otro. Toc, toc. ¿Quién es? Naranja. ¿Cuál naranja? ¿La naranja de tu niñera? Tonta. ¿Cómo dices eso? Oh, papá, ¿cuándo compraremos un televisor nuevo? Ver televisión cuando comes es de mala educación. Muy pronto. Oye, ¿vienes un segundo? Quiero que te vayas ahora mismo. Oh, ¿fue tan malo? Quiero que te vayas de inmediato. No. Fuera de aquí. Yo se lo diré a Donald y te enviaremos tus cosas. Adiós. Como quieras. Oh. Una cosa, señor Lawson. ¿Mentí? Jamás he podido guardar un secreto. Tienes un nuevo mensaje. Hola, Erika. Soy Greta Richards, asistente en CBS. Siento ya...
llamar tan temprano, pero Richard se preguntaba si podemos cambiar la reunión a las 9:30. Su hija está enferma y quiere llevarla a casa lo antes posible. Claro. Ah, muchas gracias. Habrá un auto abajo en 45 minutos. Gracias. Hasta luego. Hola, soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Papá, ¿qué sucede? ¿En dónde está Lucy? Donald. Papá, ¿en dónde está Lucy? ¡Papá! ¿Dónde rayos está Lucy? ¡Papá! ¡Vete! ¡Que te vayas! ¡No! ¡No, papá! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No, papá, por favor, no, no! ¡No, papito! ¡Dijiste que siempre cuidarías de mí! ¡Perdóname! ¡No! Y en otras noticias, las extrañas y muy violentas muertes de Erika Lawson y su esposo Scott, ambos miembros de la familia KVLA, ha impactado a todos en la zona sur. Por supuesto que nuestros pensamientos están con su hijo adoptivo Donald, quien en una noticia más agradable entendemos está bajo custodia de su famosa tía adoptiva, Mary Lou Conroy, de la famosa serie de televisión Cocinando con Mary Lou. Y mientras el pequeño Donald y yo preparamos estas deliciosas galletas navideñas, hay algo que quisiera decir con el espíritu de Navidad. Si alguna vez existió un sufrimiento
tan enorme que cualquier ser humano fuera capaz de soportar, entonces este pobre niño ya lo vivió. Y mientras este es un momento de gran sufrimiento, sin duda es un momento de gran orgullo también. Orgullo porque él lo ha enfrentado con gran carácter. Y desde mi punto de vista, quisiera decir que si Mary Lou Conroy tiene algo que ver, haré que el propósito de mi vida sea que este bendito niño jamás vuelva a sufrir en absoluto el resto de sus días. Miren su rostro. ¿Alguna vez han visto un rostro más hermoso? No llores, tía. Pero qué encantador es. Algo me dice que van a ver mucho más de este niño tan especial, amigos.